La blanca, loco. El número uno. Vamos a ver la palomita que le toca, estamos en casa, Humberto. Azúcar y chocolate. Oye, esa es la Michela, Celi. Esa es Jagomino, mire. Cogimero. Esa es mitad Jagomino. Hermano, esa no la hago. Dios, yo no, esa no. La dura esa que tiene. Ella estaba robando ahí y por se paga con la dura entonces. ¿Eh? ¿De dónde son esas? Bueno, caballero, aquí estamos en casa, hombre, estamos a punto de empezar. Nos veo ahorita. Oh, pues está bueno. Por la tarde sí me vas a dar dos o tres palomitas para mañana. Hombre, no hay problema caminando por el techo, ¿no? No, 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 aquí no. Está cogiendo para allá, para atrás de la... Mira, ahí no se ve ya. Sí, ya está cogiendo para atrás de la... Y ahí para estar en palomita el peso, pero ahí no se ve. Pero si yo quise ver mismo la mía, si va a pillar. Ahora va a quedar pendiente jugar, ¿eh? Yes. Ahí va a ser ya. Ahora va a quedar pendiente jugar. Un aguado, ¿no? Es un macho. Ahí entró el palomo, que traía una, un palomo macho. Porque lo traía de atrás de las matas. Que está ahí. Ah, leí, sí, me lo leí. Sí, 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 ya está el otro juez. Mira lo que arriba, mira. Yeah, okay, let me go get it.
Ahí viene por arriba. Camina allá atrás. Ahí viene. Yeah, go behind that man. Ya no le hace caso a Paloma porque se lleva hace tanto tiempo topando ahí. Ya los conoce ya. Ya los conoce ya. Es una lástima que toda la acción la tiene del lado de la mata. Lástima para ustedes los que están viendo el video. Para allá está un juez. El Paloma estaba así, tú no lo ves. Palomito parejo. Se va allá atrás la mata ahí. Ahí sí, arriba. Está yendo. No sé, sí, acércate. Míralo aquí, vi, aquí abajo, aquí. Entre la. Por donde está la mata de coco. Ahí está él esperando, mira la valla, ahí viene, ¿eh? Mira haciendo de trasteo. Ahora sí. Dale, yo estoy seguro que se va a meter ahí para que tú dejes eso. Dale, el piloteo ese, la sala ya el piloteo ese. Miren eso, cuatro palomas arriba. Ahí está con una vallita.
Ahí está la valla, la vieron, ¿verdad? Va corriendo para su cajón. Ahí está la valla. Palomo está ahí buscando. Ahí volvió el palomo a entrar con paloma al techo. Ahí viene la vallita, mira arriba, ¿eh? No, venga, voy a repetirle ahí. La sed tiene seba. Le puse el agua y me tomó agua. Sí, no, ya tomó agua. Ya tomó, sí, sí. Oye, cada vez que entra al techo para entrar con paloma. Ve, más o menos qué tiempo está el palomo para la paloma allá. 13 minutos. En 13 minutos. Palomito está haciendo su trabajo para allá y ahí es donde están los otros jueces. Oye, bolito. Ahí está. Mira, mira la paloma ahí azul, mira el azul que decían ahí. El palomo está tirado aquí arriba del techo ahora. Sale entonces. Y uno salió de frente. Ahí se abrió, ¿eh? Ahí. Mira aquí. Ahí. Los veo virar el palomo, va. La paloma. Mira el palomito haciendo el tiro.
Vamos a ir ahora. Rápido. No, no, el palomo estaba aquí tirado. Estaba, sí, se pegó con un empedrado y le hizo tiro. Ah, no, el palomo estaba, salió ahora de cierto. Ahora está hablando entre la 3 y la 2. Mira a ver si tú lo ves. ¿Apuesta la 9? Está yendo para la 9. La 9 y la 2. Caballero, está lejos, el palomo está entre la 9 y la 2. Palomito está metido ahí. Ya ha ido para acá. Oye, apuesta en 2 minutos y medio para la suelta, van encaminando. Mira, mira, ahí bajo, sí, ahí bajo. Sí, lo estamos viendo. Sí, lo estamos viendo. Ahí viene a tirar. Vamos allá, se viene a tirar aquí. Dando fallitas, ¿no? Sí. Yo. Déjalas ahí. Hay fallitas, ¿eh? Hay una de esas medio viejitas, ¿no? Sí. Ahora ya. El palomo ya está tirado. Dale, ¿qué vas a hacer? Están 2 minutos. Dímelo. Todavía. ¿Cuánto le falta? 2 minutos. 1 minuto. El porra todavía no está aquí, falta 1 minuto. Vamos, niño, vamos. Haz tus últimas acciones ahí antes que quiten la paloma. No, lo bueno es que están aquí ya. Vamos por lo menos aquí. Dale, Brian, when you're ready, let go of the bird, let it go. Dile que nada más que llegue, coja la paloma y yo vaya para atrás. Vamos, niño, ahora sí. Mira, pagó una paloma, vamos, mira, pues. Aquí, mira aquí. Baja la paloma allá. Vale. Va a entrar al techo. Dale, que entró. El palomo está a punto ya de salir. Sí, porque trajo una palomita ahí. Adiós, adiós. Ahí le saltaron la paloma. Ya lo hacen saltando. Tiene un arte para poner la paloma en la boca, los palomos. No, ves eso. Tiene un arte para... El porra siempre... El porra tiene un arte para poner las palomas en la boca, los palomos. No te duermas. Te duermas, si te va, no va a coger nunca. Ya el palomo está en la suelta, caballero. Ya esa que él va a buscar es la paloma, la suelta. Afuera, ¿qué tiempo?
después lo digo, ponle la repetición. ¿Yo? En los 10 exactos. Está bien. Ahora no me voy a ir para acá.
la va a coger, ahí la va a coger. Ya, vamos a hacer la vida ahí. Aquí viene. Aquí vienen los dos. Palomito buscando la paloma. Entró al cajón, ¿eh? Y salió. Y ya ahí el palomito salió, claro, ya lo que le queda un minutito. Nunca sabe lo que puede pasar. 15 segundos puede meter un pez, puede meter un alaje. Bueno, caballero, ya se acabó la competencia. Un beta firmando el puntuaje completo, el total. Déjame ver. 400.4. Vamos a coger ahí. Hizo 400.4. Bueno, Humbe, ¿cuál es su opinión? ¿Qué le parece lo de las competencias este año? Bueno, este año las competencias, a pesar de que se está empezando, se ha ido mejorando. Si comparamos al año pasado, ya la verdad que se ha ido, esto es un aprendizaje ahora. Y me parece que todo el que esté en el lío de la paloma debe competir. De competir y porque bueno, hacer todo esto, porque si no, no tenemos, ¿tú me entiendes? Y así uno se ve, te ayuda también a buscar el palomo, que si le falta lo aquello, buscar lo que es eso, y trabajar el palomo, que es lo que hace falta, esto nunca se acaba, pero bueno, trabajar. Y para eso hay que competir, si no, tú no vas a ver el palomo tuyo. Ahí está. ¿Y tu aspecto sobre lo que es el CPL y los jueces? Bueno, eso sí no tengo ni la menor duda, ya todo el mundo son una gente correcta, y ahí sí no tengo duda ninguna. ¿Estás contento con el trabajo que están haciendo los muchachos y eso? Bueno, caballero, esta es la opinión de Urbe. Gracias, su palomo clasificó. Y aquí están los jueces. Y bueno, nos vemos en el aire de nuevo. Humbe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.